bien. Pues continuamos con la otra lectura rápidamente, porque ya casi estamos a punto de cerrar el programa. Sí. Al interior de una cabaña en el pueblo de Dartmouth, el orden de los objetos que hay en el interior puede ser del gusto del escenógrafo. Lo esencial es una chimenea, ventana, cortinas movibles, porche, que da a la puerta de salida, un baúl, un armario que llegue hasta el suelo, una mesa, dos sillas y un sillón. Entonces, los juegos de té, platos, etc. Al comenzar la acción, se ve a la señora Draper preparando el té. Una lámpara de aceite sin prender está colgada en un gancho del armario. La señora Draper es una persona educada, su cara es agradable, habla con corrección, se oye golpes en la puerta, se levanta y abre. Pero Raquel, qué sorpresa verte por estos lados en una tarde como esta. Pasa, pasa, querida. ¿Cómo está, señora Draper? Tanto gusto de verla. Vaya, con la neblina está lloviendo un poco, pero siempre he dicho que la niebla de Dartmouth moja más que la lluvia. Dame tu abrigo, lo pondré a secar. Llegas a tiempo para tomar una tacita de té. Con este frío te dará bien. ¡Qué bueno! Y debe haber torta también, ¿verdad? Toma asiento, querida. Debí haber sabido que venías hoy. Creo que no debería quedarme mucho rato. Mi mamá mandó para darle un recado y mientras no vuelva va a estar muerta de miedo. ¿Cómo se te ocurre? Aunque la neblina se pusiera más densa, no creo que te perderías por el camino. Y de todos modos, parece que se está despejando. Así lo veo, pero mamá no está asustada por la neblina, es por el prófugo. ¿El prófugo? Sí, escapó uno esta mañana. Creíamos había oído la noticia. No lo sabían nada. Está con una partida de trabajadores cuando bajó la niebla y aprovechando esa oportunidad escapó. Papá se encontró con unos guardias que lo dejaban buscando y lo encontró. Pobre hombre. Eso mismo digo yo. Esta tarde fuimos a ver Escapada de la Muerte. Es una comedia maravillosa. Todo parecía tan real que después de haberla visto me dije que jamás delataría a un presidiario. ¡Qué huye! Era tan joven, tan guapo. ¡Ay! Tendría que ayudarlo simplemente, aunque me fuera a la cárcel con él. Pero papá dice que con los convenios de Dartmouth son malos y acusados de crímenes horribles, llenos de cicatrices, y sería un peligro para todos si anduvieras sueltos. Como un poco de torta, Raquel. Creo que tu papá tiene razón, pero a pesar de todo, a veces hay hombres inocentes que han caído en la cárcel. ¿Usted cree? Yo lo sé. Está riquísima. No puedo, nadie la haga mejor que usted. ¿Sabe? Es raro. Pero cada que se escapa alguien me pongo nerviosa. He vivido siempre aquí y no he tenido ocasión de encontrarme con uno. En todas partes. Y siempre me digo, esta vez me encontraré con uno y trato de imaginarme qué haría si yo lo encontrara. Lo más seguro es que me lanzaría a correr a todo lo que doy. Pero creo que haría todo lo imposible para salvar mi vida, aún a precio de la mía, y ganarme su eterna gratitud. Tonterías, ¿verdad? No, es natural. A tu edad, ¿eh? Tu mamá está asustada. Sí, ya lo creo. Todos están asustados esta noche. Por eso me mandó a verla y piensa que no debería pasar la noche sola aquí y que sería mejor venirse conmigo a casa. ¡Oh! Es tan amable, pero estaré perfectamente. Bueno,
Usted conoce a mí cómo es mamá. Y sin quererla asustar, le dije que esta casa está un poco aislada, ¿no cree? Y no le importa, linda, no tengo miedo a la soledad, ya estoy acostumbrada. Eso está bien para otras noches, pero en esta, en la que anda un criminal rondando por estos lugares, es diferente. Descuida, ninguno se molestaría en hacerme daño. ¿Qué ganaría? Bastante tiene ya, preocupado de que lo sorprendan. Usted siempre tan diferente, pero mamá estaría terriblemente preocupada si no regreso con usted. No te preocupes, querida. Además, no estoy tan sola. Puedo ver tu casa desde aquí. No está tan lejos si va por el atajo y cruza la parte angosta del río. Pero ahora es imposible, porque ha venido una creída. Yo tuve que dar toda la vuelta hasta el puente. Eso lo arregla todo. Me torcí un pie esta mañana. No es mucho, pero no quisiera dar toda la vuelta. Papá puede venir a buscarla, porque el auto desde ayer está malo. Entonces agradécele a tu mamá y dile que estoy perfectamente bien y que no esté nerviosa. Como diga usted, pero ese hombre es un terrible criminal. Mató a una señora solo para robarles las joyas. ¿Dijeron su nombre? Sí, es un nombre bastante raro. Algo así como Fritz o algo así por el estilo. La niebla se ha levantado bastante, Raquel. Será mejor que te vayas ya. Con un convencido. Anda, por ahí deberías ir a casa lo antes posible y no quiero que tu mamá esté preocupada. ¿Se levantó la niebla? Oh, ¿qué hay? No es nada. Por el momento creí ver a alguien moviéndose afuera. Es la niebla, que hace ver cosas. Pensar que alguien esté escondido por estos lugares, escuchando cada sonido, con miedo que lo pillen. Y no es un personaje de historieta, es un hombre de verdad. Tal vez esté cerca de nosotras. Ahora esté mirando, esperando. No seas infantil. Si sigues así, tendrás miedo de ir a tu casa. Lo sé. A veces me dan miedo las cosas que imagino. Ya, entonces será mejor que te vayas cuanto antes, porque si no, va a andar a ti el miedo, y eso no sería una tontería. Me voy. Me da pena dejarla sola. Presiento algo. No creas. Anda. Cuando antes y déjate de imaginar cosas. Pero sí, presiento algo, ¿verdad? Estoy preocupada por usted y eso no se hace. Ay, ya sé. Haremos una señal, entonces sabremos que usted está bien. ¿Qué señal? La lámpara, la pondremos en la ventana. Ya se ha despejado y se podrá ver nuestra casa. Cualquier cosa que le suceda, espero que no le pase nada, pero en caso de que le sucediera algo, entonces usted enciende la lámpara y pone en la ventana, mire una vez en cuando. Y si la veo encendida, quiere decir que necesita ayuda y llamaremos a la policía. No seas tontita. En serio, prometa lo que lo hará. Prometa. Bien, te lo prometo. Solo por darte gusto. ¡Qué bien! Eso sí que es emocionante. Hasta luego, querida, y gracias por tu visita. Adiós, señora Drapel. Y recuerde, la lámpara la estaré mirando. Alec. ¿Estás sola? Bien sola. Oh, Alec, al fin, querido. Cierra las cortinas, rápido. Estaré. ¿Estás bien? ¿No hay nadie? ¿Esperas a alguien? No. ¿Y esa chiquilla? Era solo una visita. Ya se fue a su casa. Ya. ¿Dónde vive?
al otro lado del río. ¿Cuánto tiempo hace que estás afuera? No hace mucho. Bien, bien. ¿Raquelita te vio? No, cuando pasó me escondí detrás de la pared. ¿Cómo llegaste? ¿Te vio alguien? No, no creo que no. Recuerdo esta cabaña desde hace tiempo y me vine esperando a hallar comida. Casi no creí cuando miré por la ventana y te vi. ¿Tienes hambre? No he comido nada desde esta mañana y he corrido kilómetros. Traté de seguir el río, pero la crecida me dificultó mucho el camino. ¡Pobre hijo! ¿Qué es aquí, mamá? Aquí vivo. ¿Sola? Sí, después que te fuiste, vendí la casa en Londres y renté esta cabaña. Llevo más de 2 años ya aquí. ¿2 años? Entonces, ¿te conocen por aquí? La policía te conocerá. En primer lugar, te reciben. ¡Diablos! Esto es una trampa. Tengo que irme inmediatamente. No, espérale. No es así. Todo está arreglado. Nadie por estos lados sabe que tengo un hijo en prisión. Cuando me vine de Londres, me cambié el nombre. Lo hice todo con cuidado. No tengo nada que ver con lo de que era antes. No puedes estar segura de eso. Más segura no puedo estar. Estás a salvo aquí, Alec. No estoy seguro en ninguna parte. El bosque está lleno de policías. Casi me encuentran con ellos. Fue tremendo. Al menos conmigo estás a salvo. No estoy tan seguro. Suponte que alguien venga aquí buscando el lugar donde me escondo. Aquí en este lugar tan chico. No te preocupes. No te buscarán. Tomarán mi palabra. Que he estado todo el día y no he visto a nadie, pero si llegase a pasar algo, ese armario te servirá como escondite. Parece posible, si solo pudiera pensar claramente, pero me da vueltas la cabeza, no sé. Querido, no hay necesidad de que pienses nada, tengo todo listo y preparado para ti, hasta el último detalle. ¿Tú? ¿Tú qué sabes de escaparse de la cárcel, ser buscado como animal? ¿Qué sabes, ah? Nada, pero tengo imaginación y he tenido bastante tiempo para usarla. He hecho un plan para ti, uno bueno. Eso es más de lo que yo he hecho. Actué sin pensarlo. Se me presentó una oportunidad y la aproveché. Jugándome todo por el todo. Tomé esta dirección porque tenía el río que me guiaba y no quería estar dando vueltas a la cárcel. Perdido, y porque lo conocía mejor. Eso prueba que la primera parte de mi plan dio resultado. ¿Cómo? Estabas segura que si escapabas vendrías hacia acá y decidí vivir aquí. Por suerte la cabaña está vacía y el dueño me la arrendó con mucho gusto. Entonces me vine. Desde ese momento espero ese día y ahora después de todo ese tiempo terrible, estás aquí. Casi no lo creo. ¿Cuál es tu plan entonces? Lo primero de todo. Ahí tienes. Ya te puedes mudar inmediatamente. Quedará todo bien, ya verás. Ropa, qué suerte. Comida y ropa. Tengo una oportunidad, mamá. La tengo. Claro que la tienes. Ya está. ¿Y a dónde voy ahora? No vas a ninguna parte. Pero... eso es absurdo. ¿Aquí? ¿Debajo de las narices de la policía? ¿Por qué no? Es el lugar en que menos te buscarán. Pero... tendrás que estar en casa, por supuesto. Al principio no será difícil. En este tiempo no hay varantes y estamos bien solos. Mis únicas visitas son el cartero, el panadero, el carnicero y la familia del vicario. Era su hija la que estuvo esa tarde aquí. ¿Cómo te las arreglas con la comida? Está relacionada y me temo que no podré tener extras, pero soy de las que come poco y no pasarás hambre. Parece posible por ahora, pero después, ¿qué voy a hacer?
aquí no me puedo esconder toda la vida. No será así. Ya verás, por algunos días la policía te dejará de buscar por todas partes, en estos alrededores. Luego, pasando un tiempo, vigilarán la salida de la gente para otras partes. Pero en fin, se darán por vencidos, porque en este tiempo nadie puede vivir sin comida y dónde esconderse. Creerán que te has escapado sin advertirlo de ellos. Incluirán la búsqueda. Entonces haremos la segunda parte de mi plan. Y esa es... Le diré al carnicero, al panadero y al cartero que estoy esperando a un hijo que vendrá a verme. Pero preguntarán de dónde vengo y... Lo sabrán. Vendrás en un auto desde Newton Roll. Pediré un coche para que me lleven a Neu a recibir. El chofer me conoce. Lo distraeré mostrándole algo en el jardín y mientras tanto tú te metes en la maleta del auto. Medio arriesgado. No tanto. Más lo sería si te vas caminando. No me gusta mucho, pero sigue. Cuando lleguemos a la estación, lo mandaré algún recado y tú aprovecharás la ocasión y te mezclarás con la gente. Entonces me encontraré contigo y te traeré a casa. Parece que lo tiene todo preparado. ¿Y esta plata? También está previsto. Vivir aquí es económico. Y hay bastante en el baúl. Fantástico. No esperaba nada como eso. Parece todo posible. La dificultad más grande siempre es salir del país. ¿Por qué tendrías que salir? Porque la policía tiene buena memoria. Pero eso no importa, una vez que hayamos demostrado tu inocencia. ¿Mi inocencia? No será muy fácil hacer eso. Pero tiene que hacerse. He planeado eso también, Alec. ¿Todavía crees en mí, después de todo? Claro que sí. Tú me diste tu palabra, y lo creo. Sin haberte creído... ¿Cómo supones que te hubiera sorprendido estos años, que has sido una pesadilla para mí? No ha sido fácil, Alec, pero he tenido fe en tu inocencia y he construido sin desmayo. A veces la vida se me hace imposible, entonces caminaba por el bosque y pensaba en ti, encerrando. Ahí recordaba tus días de niñez, cuando paseábamos las vacaciones por estos lados. Y pensaba en aquel chiquitillo que reía y saltaba, que no eras tú. No podría llegar a ser un hombre tan brutal, capaz de matar a una anciana indefensa. Y me volvía con mi fe renovada. Ha pasado tantas cosas desde aquellos días. Sí, has cambiado, Alec, estos últimos 2 años. ¿Y qué quieres? ¿Crees que vivir ahí es un verano? Bien, bien sabes que no. Querido hijo, trataré de él. ¿Qué fue eso? No ha ido nada. Yo sí, un silbido. Al armario, pronto. ¿Quién es? Soy yo, señora, Han. Oh, sí. Me había olvidado de que era su día de venida. ¿Verdad que ha llegado un poco tarde? Claro que vine tarde, señora. Con la niebla que había pensé que no podría venir, pero ya se ha despejado. Cerré la puerta con llave, porque Raquelita me dijo que un conflicto se había escapado y me sentí un poco nerviosa. Ya lo creo, señora. Debe tener mucho cuidado, porque el que se escapó es una fiera. Le pegó a un guardia en la cabeza y parece que lo mató. ¡Qué terrible! Y hasta que lo pillen y lo encierren de nuevo, no habrá tranquilidad. Nadie lo detiene. Bueno, ahora me voy derechito a casa. Y ya sabe, tenga cuidado de cerrar bien la puerta. Y usted que está tan sola por acá. Tendré mucho cuidado, Han. ¿Cuánto quiere hoy día, señora? Uno más, por favor, como de costumbre. Ya está. ¿Se siente bien, señora? Estoy perfectamente, gracias. Un poco cansada, tal vez. Entonces, buenas noches, señora. Y cierre bien la puerta. Lo haré. Buenas noches, Han. Y... Era
solo el panadero, ya se fue. ¿Oíste lo que dijo? Sí, lo oí. ¿Es verdad lo del guardia? ¿Cómo se te ocurre? Tal vez lo haya herido, nada serio. No pude evitarlo, no quise hacerle daño, pero se metió en mi camino. Era su vida o la mía. ¿Crees que iba a dejar que me llevara a ese infierno de nuevo? Oh, Alec, mi hijo. Ya te dije que no tuve la culpa. No debió tratar de detenerme. Así. Es que Han dice la verdad, que nada te detenía. ¿Y qué? ¿Crees que le iba a tender las manos y decirle, aquí estoy? Suerte que yo lo vi antes. ¿Y la anciana? ¿También lo hiciste tú? Mentiste cuando te dije que eras inocente. Bah, ¿y qué? Y nada, pero nunca lo creí hasta este momento. No lo pude evitar. Si no se hubiese despertado, no le hubiera pasado nada, pero para ella. Oh, Ale, fui tan ciega. Mejor así, sigue ciega. Tengo una oportunidad de quedar libre y muy buena, y no la voy a desperdiciar así nomás. Y dejar que por alguien se pierda. ¿Me oyes? ¿Quién quisiera que sea? Ale, ¿no te atreverías? Sí, si fuese necesario. Pero no va a haber necesidad. Necesito tu ayuda. Y no me vas a abandonar, mamá, ¿verdad? ¿Sí o no? Soy tu hijo y me quieres, ¿verdad? Sí, Ale. Te quiero. Eres mi hijo. Mi único hijo. Hagas lo que hagas, no te dejaré de querer. Es la tragedia cuando es uno madre. Entonces, todo está bien. Mientras nos entendamos, por un momento pensé, oh, olvídalo. Con tu ayuda, todo saldrá bien. Dicen que nadie se escapa de esa prisión, pero ya verán, tú y yo, ya verán. Sí, ya verán. Has comido bastante. Está bien, aunque pienso que debías pedirle un extra a Han. ¿Para qué? ¿Para que sospechara? Hubiera sido estúpido. ¿Qué madre tan sabia esta? Y hasta tengo cigarrillos. ¡Qué bien! Uf, estoy tan cansado. Siéntate al lado del juego y descansa. Uno de nosotros tiene que vigilar. Si tú duermes, me quedaré yo. ¿Tú? ¿No confías en mí? No confío en nadie. Vas a tener que confiar tarde o temprano. No te vas a quedar siendo siempre despierto. Quisiera saber en qué estás pensando. Estaba pensando en tu padre. ¿Qué hay con él? Si me duermo, ¿me prometes quedarte vigilando? Te lo prometo. Uno nunca sabe. ¿Qué diantre? No. Oh, es Raquelita. Se le debe haber olvidado. ¿Qué diablos tiene adentro? Oh, una libra. Fantástico. ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué no? Pero si no la necesitas. Ya te dije que tenemos dinero de sobra. Una más no importa. Pero sí, es de Raquelita. Vendrá a buscarla esta noche. ¿Esta noche? No lo sé. Si lo hace, va a tener mala suerte. Muy mala. ¿Qué te propones? Que no quiero que ninguna clase de chiquillas tontas esta noche, metiéndose en lo que no les importa. Pero sí, es Raquelita. Es una niña. Entonces, será mejor que no venga. Podrá pasarle un accidente en la oscuridad. No, no. No podrías. ¿Verdad que no? Sí, no te equivoques. Si alguien se cruza en mi camino, lo estrujaré hasta la última gota, lo mataré. Y así. ¿Ahora me crees? Sí, Alec, lo creo. Y que Dios me ampare. Está bien, entonces, perdóname si te asusté, pero tenías que saber en qué terreno pisamos. Sí, tenía que saber. ¿Qué vas a hacer con la lámpara? La voy a poner en la ventana. Es la señal que tenemos entre el vicario y yo. Se preocupa mucho por mí y puede ver la cabaña desde aquí. Y si ve la lámpara encendida en la ventana comprenderá que estoy bien. Mejor será que
te agaches mientras abro las cortinas. ¡Qué vieja esta! ¡Lo piensa todo! Como en los viejos tiempos, te aseguro que no pensaba dormir bajo techo esta noche. ¡Diablos! Esto de estar libre. Ok, chicos, pues muchísimas gracias por su participación aquí en DGES TV. Y rápidamente les pido, por favor, que envíen sus saludos a quienes ustedes quieran, ¿vale? Gracias. Pues yo le envío un saludo al maestro de español Marcelino. Y... también les mandamos un saludo a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 114 y a la directora María Luisa Elba Zarbala. También le mandamos un saludo al subdirector César Cruz Sevilla y a todos los maestros que nos han apoyado. Ok, el maestro que se encuentra aquí presente en el escenario, ¿cuál es su nombre? Julián, el maestro Julián. Ok, pues agradecer al maestro Julián por haberlos traído a que nos leyeran estas historias, del libro Teatro Escolar Representable, volumen 1 y volumen 2, ¿verdad, chicos? Pues sí. Muchísimas gracias, yo no me puedo ir antes, obviamente, sin agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos da para realizar este y todos los programas, tanto en televisión como en radio. Yo me despido, yo soy Adre y hoy estuve con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 114. Hasta la próxima.